Sí, esta señalita. Vamos a poner esta aquí, que es Isaac. Ahí va, perdón, me he equivocado. Aquí. Me encanta esta canción. Vale, pues podríamos hacer un par de challenge, que tengo bastante que hacer. Voy a echar un último vistacillo al servidor antes de dejar la mano de mis compañeros. A ver. Qué puta patata epiléptica. Vale. Quitarla ya. A ver, ¿qué tal se escucha el juego? Muy bajito, ¿verdad? Voy a subirle un poquito a la Isaac. Ahí, bastante mejor, a mi parecer. Vale, y una vez habiéndome encargado de esa pequeña cosilla, vamos a jugar. A ver, vamos a hacer unos challenge, algo así curioso. Pong, por ejemplo, yo qué sé. Venga, Pong. ¡Ah! Vale. Bien, buena. I like it. Buena. Por favor. Gracias. Y esto es que va a estar rebotando medio año, ¿verdad? Hombre, es la gracia, supongo, del challenge. Pero claro, que la hostia va a ser épica. Cogemos el de aquí. Buena, buena lágrima, sí señor. La verdad es que es una lágrima de calidad. Anda, mira, ha matado a alguien. Mierda, estaba mirando la lágrima. Venga, quiero. Ahí estamos. Buen ping, la verdad. Está bien. Está muy bien, sí señor.
¿Hasta dónde debo llegar? Hasta el cofre, creo. Vamos a esperar a que se acerque. Aquí una piedra con tesoro, a ver si me acuerdo. De poner bomba luego. Ahora va a ser un poquito coñazo, ¿no? Me han dicho. Por pinganillo, aquí otra piedra con tesoro. Buena, Barfe. Cuélate por ahí, no me se escapulla. No, no. Mira como yo era. ¡Ay, qué moño eres! Vaya. Joder, con las lágrimas estas que no caben. Si es que no caben, están muy gordas. Let's go. ¡Oh! Joder, podrían dejar de salirme llaves, please. Luego no salen llaves cuando las necesitas realmente. Muchos se juntan. No me apetece. Joder, otra llave. Y ya me dio. Ya me dieron. Ya la he cagado, tío. Ya no tiene gracia este juego. Ya. No me gusta. I don't like it. Vale, otra bomba. Otra ya. ¿Alguien quiere llave? Venid por aquí juntitos. Oh, dos llaves más. Total. Me faltan llaves. I don't like that. Bueno, son salas en las que estén todos los enemigos juntos, porque si no va a ser bastante coñazo. Venga, hombre, baja. Baja, capullo. Esto es muy lamentable. Buah. Hostia, una manera de vivir. A ver si me sale off. Rebaja. No. Me dan estos tres, así que para mí. ¿Hay una bomba? No, no hay bomba. Joder, sala de moscas. Genial, lo que yo quería, vaya. A ver si se juntan todas. Se va la lágrima toda por culo. Mierdas de oro, no me sirve, no puedo volar. ¡No! Esto de bichos, tío, siempre me dan. Midnight snack. I like it. Dos corazones, pero. Doble lagrimote. Chulo. Esto es para hacerte el Meat Boy, básicamente. ¿No? Si me equivoco. El pelador de patatas. No me ha salido worth it. Sí, sí me ha salido worth it el corazón, fíjate tú. Strength. I like it. Una bomba. Esto va a ser muy bonito cuando lo ponga entre vosotros dos. Se ha ido, dice, yo me voy de aquí. Ya está. Vale, te voy a dar un par de llaves, que tengo demasiadas. No sé.
mal. Que me gasta demasiadas llaves para mi gusto, pero bueno. Muy bien. Esto está bastante bien. Otra llave. Si es que me están dando todo el rato llaves, o sea, ¿qué más da? Puta araña, loco. Vale, bombas. Hombre, tengo bastantes corazones, así que vamos a volver a donar sangre. Vamos a donarlo todo. Antes que el pelador de patatas, porque si no, no, en efecto, los logros no están habilitados en los desafíos. Entonces, podría sacarme el logro de los logros, sí, el de bloqueo del Super Meat Boy enterito. Pero como están deshabilitados, pues no me sirve de absolutamente nada. Entonces, pues no, simplemente no. Joder, qué buena run, en serio. O sea, qué puta coña estoy viendo últimamente en el Isaac, ¿qué? Dios mío, ¿qué está pasando? Tengo buena suerte. Venga, ping-pong, dale. No, no le va a dar, ¿verdad? De abajo. Es retrasado. Muy bien. Ya, el corazón que me faltaba. No sé qué me está pasando últimamente. Así como consigo dinero infinito. Ahora me gustaría buscar la tienda, básicamente. Vamos a ir a matar al boss ya. Tenerlo, más que nada. Daño. Vamos a ir a buscar a la tienda. Que tiene que estar bonita. Por aquí abajo quizás esté. Claro, estos gusanos aquí fuera. Puta, me dio. Uff. Descuento. La escalera es interesante. Esto también es interesante. Esto no sé lo que hace. Pay to play. Esto me lo voy a llevar. La Biblia no está mal. Otro corazón de alma, sí. Che, qué cheto este, tío. Vale, Glass Cannon. Esto es para convertir. No me acuerdo si era vida especial en vida normal o al revés. Al revés es Gapi, o sea que esto sería al revés. Que podría conseguir bastante vida normal, pero es que para qué, ¿no? Esto es para llevar corazones. Me he hinchado un momento, o sea, no hay más, loco. Ahora lo que me gustaría sería quizás velocidad. No, pero ahora puedo coger esto. Que la escalera realmente no es un objeto que esté demasiado mal, pero si te sale un pozo demasiado grande, bastante caca. Vale. Y seguimos. Dos cofres. Nah. ¡Ah! ¡Ay! Ahora puedo ver la vida de los enemigos, qué bien. Pero no hago one shot, entonces poco me sirve. Nah, mando una bomba gratis.
A mí le daño, tú, las putas lágrimas. Mira cómo mueren. ¡Moriste, puta mierda! A ver. Una llave por una llave, maravilloso esa mierda. Otra tienda, genial. Ahora saldrá Grit, seguramente. Bueno, buena. Una lágrima, la verdad es que ha estado bien. Vaya, he perdido dinero. ¡No! Como vida, la cap. Joder, ¿qué se ha pasado? De momento voy a meter algún one. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado? ¿20 pueblos? Vale, podemos seguir bien. Vale. Mierda, tengo que abrir. ¡Quitad las mierdas de en medio! Cabrones. Ya está. Izquierda. Derecha. Dios mío, se han levantado tontita la gente hoy. ¿O qué pasa? Perdonad. Que la calidad del streaming decaiga, pero es que... en el servidor, pues, la gente se porta mal. Dios mío, vaya banda. Que hay más gente que se puede encargar, sí. Que es mi deber también. O sea que, no problema. Para eso estoy. Yo quiero entrar ahí. A ver. Oh, vaya. Voy a echar unas cuantas monedas, tampoco muchas, porque no quiero tirarme aquí todo el día. Más complicado. Chario, ¿qué tenía antes? Pues fuerza. De todo. Sims Magic. Pues así me voy a quedar. Me gustaría tener una segunda pantalla, en serio. Necesito una segunda pantalla. ¡Ostras, qué mocardo!
Buen monstruo. Sí, señor. Doble de edad. Sinceramente, no creo que vaya a necesitar más dinero. Así que vamos a coger esto. ¿Esto qué es? Contrato de arriba. Me lo cojo, ya está. Puedo permitirme la vida. Seguimos. A ver. Let's go. We can do it, guys. We are invincible. Venga, se acercan todos, que realmente no quiero. Debería quedar otro por aquí arriba. He disparado las lágrimas porque ahora se me ha escapado. He disparado las lágrimas separadas. What? ¿Qué clase de magia negra ha sido eso? Vaya trucazo, dude. Estamos. Pues vale, pues muy bien. Más para arriba. Digo lo evidente. Por favor, recárgate lágrimas. Ay, mierda. Puse en su rango de disparo, güey. Vaya aquí, bro. De hecho, tío, te has quedado roto, chaval. No sabes qué hacer con tu vida ahora mismo. Ahora mismo, bueno, estás muerto, eso para. Pero bueno. Mira la mierda arcoiris. Vamos a abrir aquí, vamos a poner una bomba aquí. Muy bien. Hostia, buena sala. Buena sala, super y mega hiper secreta. ¿Por qué he disparado? ¿Por qué soy un tan sueño malo? Todas por culo. Todas por culo. Mira un moco. Hijo de puta, se ha ido para el lado. Ven aquí, cacho mierda. Una bomba. Esto va a ser muy divertido. Pentagrama. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la pregunta. Why not? Y aquí cae. Hostia, la estaca, tú. Me pillaré la estaca, pero es que paso de hacerme la boss rush. Me da mucha pereza. Porque la estaca es un ítem que flipas. Vale, la sala secreta está por abajo, así que vamos hacia abajo. Me guío de la sala super mega hiper secreta, porque suele estar bastante alejada del punto de inicio. Y por lo general, el jefe igual. Así que me sirve como referencia. Venga, rebota, rebota y mata. Y mata a gente, please. Please. Mira, anda, anda por culo. Buena. Por aquí no es. Evidentemente, ¿no? No sé por qué os digo cosas tan obvias a la gente que ve mi streaming. Supongo que será por falta de cosas que comentar. No sé comentar, entre otras cosas. Lo siento mucho ya. Con el tiempo mejoraré. Pero como llevo un par de semanas, estoy empezando en esto. Tomármelo en serio, entre comillas. ¿Por qué he ido a darle un abrazo a la lujuria? Tan solo esto, ¿eh? Sí. Quiero la bomba. Ay. Tan solico estoy, tío, en serio. Uf, esto sí que va a ser una mierda. Best sala secreta del mundo. Y quien diga lo contrario miente.
cofre trampa, no. Sí. Very rico. Bueno, esto no me hace falta el doble de daño, pero bueno. Hostia, lo de los familiares. Un corazoncito. Yo no puedo coger más vida, o sea que no me preocupa mucho. Vale, hacia arriba. Sal ahí, hombre. Venga, dinero. Por aquí no va a ser. Ya te digo yo que no. Vale, así que por la derecha. Tengo una acidez en el estómago interesante. Mira, ya me han dado un golpe, tío. Mira, esto no le hago one shot. Aguanta. Mira el moco. ¿Qué llamo el moco? El moquete. Ah, pues mira, la sala secreta no estaba cerca del boss esta vez. Me va a haber muchas cosas interesantes, ¿verdad que sí? Ah, yo el wizard con él. Bien, bien hecho. Mira, no está mal. No sé si me sale un descuento. De... Vaya. Buenas lágrimas, mi señor. Voy a mirar un par de cosillas. A ver qué pasa. Vale. Let's go, dude. Por aquí tampoco, ¿eh? Pues vaya, me siento timado ahora mismo. Bastante timado, de hecho. Ha morido. No tiene ninguna posibilidad contra mí. Soy un jugador demasiado experto en este videojuego porque he jugado tantísimas horas a la Isaac. Por eso lanza una lágrima tan grande de tal modo que no han matado a casi nadie. Que porque soy buenísimo, lo he hecho a propósito. Completamente. Métete la pila por el orto. Buena batería. Bien hecho. Buena dificultad, maravilloso. 10 de 10. Tengo que ir hacia arriba por cojones, ¿verdad? Vale, vamos a por... el Isaac. Realmente no sé si es el Isaac o es el Blue Baby. Pero bueno. Buen boss. A ver si me suelta un corazoncito de alma. No. Vale, vamos por la izquierda. Vaya problema. Sí, porque no tengo muchas llaves. Y no creo que las use todas. Tamis Head. ¡Buah! Oye, esto me da mucha pereza hacerlo. Vamos por aquí. Tamis Head. Tamis Head, ¿sabes? Me acaban de dar la partida. O sea, ya la tenía prácticamente ganada, pero es que con esto es muy bestia. No veo dónde estoy. Aquí. O sea, no, es que es muy bestia.
aquí. Corazoncito de alma. Arriba, que me falta relativamente poca vida y no... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo este efecto, tío! Y me voy a cambiar también su head. Buen chiste. Nice joke, la verdad. Pues ya estaría. Maravilloso. Ritz Ballet. Bien, buen desafío. Bueno, un desafío relativamente fácil, la verdad. Muy complicado no ha sido. O más desafíos, vamos a hacer más desafíos. El gato tiene tu lengua, se come tu lengua al gato. Vamos a hacer este, a ver de qué iba. Vale, mierda, ya me acuerdo de este. Hostia puta, este es muy, muy, muy jodido. O sea, este es muy jodido, A ver si podemos. Solo hay que matar a mamá, así que dentro que cabe. Bueno, solo. Hay que usar la mierda esta del gato. Bueno, bien hecho. Pero ¿por qué me acerco tanto, tío? Ahí, o sea, eso es trampa, tío, no me jodas. Madre mía, este desafío, en serio. Bueno, ahora tengo un orbital, eso está bien, eso es muy bueno. Pero la han buffado la mierda esta. Ahora no se resetea con cada piso. Se te guarda, ¿no? Por lo que veo. Menos mal, es que antes se reseteaba en cada piso. Era una mierda. Una mierda muy mierda. Creo que este es el tamaño máximo que alcanza la bola de pelos esta. Vaya por Dios. Ah,
favor, que se encarguen. Mejor nada, que me peten y me hagan pupa. Una bomba aquí. Genial, bien hecho. Bravo. Rango, ¿sabes? No me sirve tanto el rango. Pacto. Si las moscas hacen más daño, yo qué sé. Ah, mira, con cada piso pierde un poquillo de tamaño la mierda. Eso mola. Por lo menos no empieza desde el principio. Es que tengo que acercarme mucho, tío. Asqueroso, de verdad. Es que es objeto más inútil. Me tengo que acercar a las moscas, ¿sabes? Sí. Es que esto es flipante, tío. Pues ya estaría. Maravillosa jugada. Lo bueno es que tengo el cubito de carne. Que mola. Está bonito. Pero tengo otras cosas bastante malas. Por ejemplo, no tengo vida. Esto es bastante interesante. ¡Bocayo de atún! ¡Bocayo de pollo! Puto bocadillo de los cojones. Venga, vamos dando vueltas. Somos una peonta. ¡Oh, vida! Nice. Es que encima no hace una mierda de daño la bola de pelo, ¿sabes? Vaya. Por mirar el chat, por volver a mirar el chat. Ya sé que es un poco meh, pero bueno. Le voy a tirar el trinca de este. Ahí, porque tengo la llave. Es que, tío, ¿cómo mato a las putas moscas sin yo recibir daño? ¿Me lo explicas? Es que no puedo. Genial esto. Es genial, ¿eh? Te lo juro, es maravilloso. ¿Un gameplay? ¡Oh! Le he dado sin hacerme yo ocupa. Mierda. Ay. Bueno, dos corazones. Está bien. Está cojonudo, loco. ¿Esto qué hace? La mierda, me compro eso. Ya está, voy a morir, o sea que... Da igual. Yo no suelto mosca. Es que no, tío, no puedo. Buena. Mira, voy a suicidarme. Es que no voy a poder, o sea que... ¡Caca de la vaca! Vale, vamos a aprovechar. Ok, atún. Ah, estás viendo el directo porque te has puesto a jugar de Abaida L y estás esperando, bien hecho.
Ay, Dios mío, ¿por qué la gente es tan corta? De verdad. Dios mío. Dios mío. El profesor de filosofía del año pasado decía, Dios mío. Era genial. Vale. Vamos a por otro. Madre mía, lo que queda aquí. Backwards. Vamos a hacer este. Este creo que es que empieza desde lo más conjodido. Empieza súper chetado. Y acabas perdiendo ítems, ¿sabes? O sea, qué coñazo matar a Satán, ¿no? ¿Cuánto daño tengo? Bien hecho. Mierda. Y bueno, oye, menos damage no podían ponerme, ¿verdad? O sea... Qué coñazo de desafío, Pi. Paso. Hoy no lo voy a hacer. Venga, otro. Vamos a intentar, ¿vale? A ver. No, one and greedy brains. Half a heart, pay to play. Blue bomber, speed. XXXXL. The host. Demon man. El tanque, Head Trauma. Vamos a Head Trauma. Vale, ya sé que... Hostia, esta es otra mierda como un piano. Putos desafíos de Isaac, en serio. Lo bueno es que tú te tiras esto y solamente te pones a esquivar y ya te olvidas del resto de cosas del universo. No hago algo de daño porque lanzo mucho proyectil, la verdad, pero... Spin, ¿sabes? Y una buena barca. Sí, forever. Hombre, aquí va a haber una sala secreta. Incluso podría llegar a ver dos. Vamos a ir a echar un vistacillo. Debería estar por aquí arriba. Y si no está aquí arriba, está aquí abajo. Y si no está aquí abajo, está aquí abajo del todo. Pues sí, estaba en la misma sala, fíjate tú. Como se han abierto a la vez, no la escucho a la otra.
Ah, Dios mío. Curse of the Blind. Bien hecho, porque baja. He perdido el paso del demonio. Tengo que matar a la madre, nada más. Solo, ¿sabes? A la madre. Uf. Un poquito más de daño me vendría demasiado bien. No, moscas, no os acerquéis a mí, por favor. Tengo insecticida, muchas gracias. Trufo de carne en mitad de las rocas, perdido en la montaña de los masocas. Mira cómo rápido, qué ritmo llevo, es impresionante y además europeo. ¡Wow! Paso. No te pones ni nada del tesoro para que sufras. Larry, bueno, esto es fácil. Solamente hay que esquivar. Los objetos que te suelta el boss, a los que te suelta Satán, los de Satán pueden ser, son más irregulares. En cambio los de boss suelen ser casi todos muy, no te afectan nada negativo. Pero en cambio los de Satán pues pueden ser bastante malos. Vaya por Dios. Something's wrong. Quizá unas lágrimas un poquito más gordas para poder impactar bien todo. Quizá más daño también. Me vienen bien muchas cosas. Más vida ahora mismo voy bien, yo creo. Y acabo de meterme frente a la madre. Tengo que enfrentarme a la madre con esto, es muy coñazo. Vale.
disparas para el lado contrario del tío donde está el tío. Sabía que iban vestir nada más el fuera del stun. Joder, qué asco de boss, tío, en serio. Es que es muy loca pelota. Judgment. Vamos a hacerlo en la siguiente planta. Por si se queda. Por si no me da la recompensa. Que supongo que sí, me la dará. Porque en fin, esta moneda se dampa mucho. Para eso, bebé. Me estás decepcionando, Billy. Tengo 6 bombas, Billy. Vale, ya ha vuelto, que me tengo que ir un momentico. Venga, vamos a seguir. Bueno, de todas formas, ahora mismo Mudkip, bueno, no sé si vas a entrar. Pero estoy haciendo el desafío este de dolor de cabeza, que es un coñazo, es un dolor de cabeza. Ay, con eso hay 1000. Fly, hostia, buena. ¡No! Puta madre, ra. Cabrón. Los espaguetis a la carbonara, tío. Entonces tendría que haberme comido 2 platos y medio de espaguetis. Estaban muy buenos, pero que se me repitan tanto no me gusta tan mucho. A ver. Vale.
haya espinado ese hombre. Ahora mismo estoy mirando a Isaac esquivando proyectiles. No estoy mirando dónde estoy disparando, obviamente. No controlo dónde disparo. Sé el área de acción de mis disparos, pero... Joder, qué lento soy, tío. Bueno, y ahora matar a estos va a estar gracioso. Con esto, mierda. Genial. Buena. Lockdown. Oh, wow. Vaya. Arañas explosivas. Oh. Peto. Y ahora la otra. Thank you. Rusty Kid. ¿Por qué no? Es que sabía que iba a reventar justo cuando iba a pasar por ahí. Dios mío. Mal timing. Favorito. Ajá, capa. A ver, tío, ¿por qué no esquivo bien? Hostia, vaya, eso no me ha dado de milagro. Bien hecho. Medio año más tarde. Vaya por Dios, medio. Me quedé sin este del diablo. Por Dios, muérete ya, por favor. Ah, medio año aquí pegando al bicho este feo. Me des esto, en serio. Bueno, mira, un poquito de velocidad, no me viene nada mal. Vale. Buen anuncio. Maki, este desafío da asco. Ah, no aparece en Discord que esté en directo. Genial. Maravilloso. Discord está súper bugueado con lo del directo, tío. Porque me sale que... A mí me sale que estoy en directo, pero a otra gente no. Y luego, tú te vas. Y cuando acabo el directo, sale como que sigo en directo como 10 o 5 minutos más tarde. A ver, mira ahora, a ver si te sale. Bastante caca, la verdad, de la vaca. No es que sea... No es que tenga Tiny Planet, es el desafío de dolor de cabeza. Es un desafío. Con Soy Milk. Que Tiny Planet me da un poquito igual, es una forma distinta de usar las lágrimas, pero con... Soy Milk, bastante asqueroso, o sea... Porque vamos, los enemigos se mueven más que otra cosa. Sí, hay más asquerosos, pero este es bastante asqueroso, ¿sabes? Quiero decir, que haya cosas más difíciles, por ejemplo, no quita que esto deja de ser difícil. Sí, por ejemplo, está el de Gappy, tócate los huevos. Mierda, he abierto la puerta sin querer, pero de todas formas, no voy a necesitar tantas llaves. Vale,
por aquí no era bien. De hecho, antes de este intenté hacer el de Gappy, el de Skesol. A mí no me gusta, la verdad, este ítem. Es que realmente es mover tu personaje alrededor del enemigo y esquivar proyectiles. Vaya, o sea, es que miro, estoy mirando el chat, ¿por qué eso está en su normal? Deja de mirar el chat un momento. No tienes tantos viewers como para estar mirando todo el puto el chat todo el puto rato. ¿Alguna vez he dicho que doy asco? Sí. Mierda, ya he perdido el pacto con el demonio. Bien, los gusanitos. Violadores. Parece porque quiero... Joder, me ha dado una hostia de un corazón de puta... De puta coña, no, gratis, me lo he hecho. Quiero desbloquear runas, porque es que apenas tengo runas, creo que tengo un par de runas, entonces siempre que me sale una... La runa... Una runa es o bien... la runa en blanco... O... Otra que tengo, que creo que es la de Petro, que es la de cambio. Joder, qué asco, tío. Mira mierda, qué embestidas mete. Con las lágrimas de los cojones. Sí, eso es lo bueno, que es solo hasta mamá, porque es que si no, yo me he pegado un puto tiro aquí. Sí, voy a estar ahí peleando contra mamá. Si llego contra mamá, lo primero. Porque estoy manqueando que flipas. Mira, ahí está. El último boss. Esto, lo que estaría guapo es lágrimas escudadas, es decir, con la lentilla. Y que rompan proyectiles. Hostia, el caído. Bueno, es buen boss, me puede soltar un poquito de daño. Un poquito, tampoco mucho, porque soy Mila, al fin y al cabo tampoco va a tener aquí más de daño, pero. Pero bueno. Ya tú puedes. Caído, muérete. Libra, ¿qué hacía? ¿Te equilibraba todas las stats? Mierda. Sí, ¿no? Es que encima soy bastante... Tío, deja de hacer zigzag, tío, que no puedo predecir hacia dónde vas a ir, cabrón. Mío. Espérate, que tengo esta carta. Lo he hecho mal. Tendría que haberla tirado antes el Two of Hearts. Hombre, ya con Swimil, pues te empieza a dar atributos por un tubo. Bueno, mira, el clavo. El clavo creo que te daba un corazón de alma, ¿no? Hostia, tendría que haber usado las pilas de la planta. Es que no sé, es que soy tonto. Sí, te da un corazoncito de alma. Es como el libro que aumenta la probabilidad de que vengan los jinetes del apocalipsis, pero que además te da daño esa sala. Sí, ya. Intentaré usarlo un par de veces, como eso, como el libro, y llevarlo cargado para matar a mamá. Por cierto, me carga Delirium. Esta mañana me carga Delirium al primer intento. Es decir, he sido mi primera batalla contra Delirium y he podido contra él. Llegué al piso de Delirium con dos corazones. Y acabé con la barra full vida. Y me lo acabé cargando. Estuvo nice. Sí, acabé con dos corazones, es que no me sabía mierda, ataques y tal. Fíjate que esto ahora se divide, ¿verdad? Ahora se va a dividir. Joder, puto.
puto asco de mierda. Sí, la carta la usaré con mamá, por eso me la estoy guardando. Tendría que haber usado la de doblar la vida antes en el de Foreign y no hubiera perdido tantísima vida. Joder, por aquí no es. Esto pone mierdas por el suelo. Sí, claro, si me pongo a matar los putos. Pues de estos de lo que sea que este. Es que no sé ni qué coño son. Ah, son las que lanzan lágrimas. Bueno, si no me acerco demasiado tampoco. Eres mi. Me estás haciendo coaching en Isaac. ¿Sabes lo que es el coaching, no? Supongo. Porque es algo. Si sabes un poquito de inglés, te lo puedes imaginar. No, coño, no toda la gente va a saber qué es el coaching, ¿sabes? Hay gente que no sabe qué es el coaching. De igual modo que si tú me dices algo que no sepa yo, pues... joder. Si algo... La cosa es aprender. Porque hay cosas que todos... No sabemos todo. Es eso, aprender. En el corazón. Bien. Y ahora matar toda la mierda que ha puesto este señor. Va a estar gracioso el asunto. Vamos a ir de uno en uno. Vale, tú primero. Vale. Venga. Hala, ya. Que no sigan sacando mierda. Ahí. Vale. Joder, ha costado. ¿En serio te lo enseñaron en clase de administración empresarial? Lel. Interesante. Me imagino yo cómo encajaría eso en lo de administración empresarial, pero bueno. Porque yo de empresa no tengo mucha idea, la verdad, aprenderé el año que viene, que es la primera vez que tendré yo contacto con administración de empresas. ¡Qué coñazo de challenge! Todo para que se vaya a la mierda al final, va a estar gracioso. Voy ahora a darle tú a esto. Buena. Hostia, yo quiero eso. Por un momento creí que había puesto mal la bomba. Hubiera llorado bastante. Más 0 con 17 el daño. ¡Wow! Mejora de daño, guau, wow, potente, ¿eh? Ese que me dan por el challenge, bueno, ni puta idea. ¡Au! Easy. Morite. Hostia, que saca dos más. Qué gracioso eres, tío. Eres la polla, de verdad. Eres genial. En clase te pegaban, ¿verdad? Hostia, esto te daba estadísticas cuando tenías el objeto activable cargado. La pila me gusta porque me va a dar más vida. Me cogeré del campeón, pero no voy a conseguir dinero. Daría esta mamá ya. Entro ya aquí. Ahí.
Voy a cargar el objeto manualmente. Más y me puedo llevar bastantes corazones. La cosa es esto. Ahora voy a comprobar cuánto daño me da cuando está activado. Y a lo mejor entro con el ítem activado y no lo uso. No sé, ya veré. Que no creo. Vale. Encima, las trampas paran los proyectiles porque son muy graciosas. Son muy jocosas ellas. ¡Eh! A ver, ¿cuánto me das? +0,12 el daño. Es que sinceramente para eso me... Pero vamos para mamá. Es mamá, ¿verdad? Sí, mamá. Wow, cuánto daño, wow. Bueno, realmente casi lo duplico, ¿eh? O sea que... Ojo. Ya, Juan, pero quiero hacerme el juego al 100%. Joder, y me da dos veces seguidas. Estoy empanado. Bueno, voy a concentrarme un poco, no quiero morir. Mira que es fácil esquivar el puto pie de mierda. Pues nada. No me lo puedo. Bueno, ya, o sea, el 100%. Es que no sé cuánto es el porcentaje exacto. Sé que es una puta burrada y poco más. El trillón, eso, el trillón. No, que me queda poco. Pica la nariz. Oh, mira el Nightbot. Tengo que cambiarle el mensaje, da mucho cringe, tío. Ya tengo la polaroid negativa. I like it. Hala, Edwaz. Y vamos a jugar una normal porque estoy hasta los huevos de desafíos por hoy. Pero antes voy a echarle un vistacillo al servidor. A ver qué se cuenta aquí la gente. A ver si tengo que meterle un mute a alguien. Buena runa, sí. ¿Qué hace esa runa, por cierto, por curiosidad? Es que no sé ni lo que hace, pero bueno. Nada, no pasa nada interesante. Vale, pues vamos a jugar algo. Uf, que sacar a Forgotten me da mucha pereza, loco. Mira, ya lo saco mañana, si es... Que mira, aún tengo que desbloquear muchas cosas con todos los personajes. Vamos a jugar con Azazel y vamos a ir a por el cordero. Azazel es súper fácil. Ah, vale. Con poco castaña, ¿no? Esa runa. A ver, ¿y cómo se saca Forgotten? A ver, dímelo. Es que no sé cómo se saca Forgotten. Mierda. Si empiezo perdiendo vida... Vamos a empezar porque no... Me gusta. Ah, tengo que llegar antes del minuto al boss. Bien hecho.
¿Qué? Le llega a perder minuto al boss. ¿Qué? Igual. A ver, decidme todos los pasos que hay que hacer para desbloquear Forgotten. Voy a mirar cosilla. Qué dolor de cabeza. Ah. Después llegar a las monstruas. Vamos a volver a empezar y voy haciendo todo eso. Vaya por Dios. Cuarto oscuro con la negativa. Que pero no tengo bomba, ahora que lo pienso. Ah, bueno. Ahora hay una bomba ahí. Sí, Forgotten vale la mera, la verdad es que mola bastante el personaje. Y de todas formas, ya te lo he dicho, me voy a hacer el trillón por ciento este asqueroso. Vale, ¿cuál es la sala inicial esta, no? Sí. A ver, ¿tengo que ponerla aquí? ¿O tengo que usar la carta? No me entero. ¿O tengo que usar la carta una vez he matado a los jefes? Justo después de haber matado a los jefes. Ah, vale. Ya está, da igual. Empezamos de nuevo tampoco. Joder. Vale. Hostia, este no, tío, de verdad, el peor boss para empezar. Cabrón, loco. ¿Puedo bloquear? ¿En serio de verdad puedo bloquear a Forgotten? No puedo, creo aún, pero bueno. No se ha reído mamá, así que creo que no puedo, ¿eh? Tendré que matar al cordero antes o algo. Vamos a volver a empezar. Vamos a ir por el cordero y ya está. No podré desbloquearlo aún, no cumpliré algún requisito. No. Me da pereza cambiar el título, la verdad, ahora. Retro Vision. Para hacerle, no sé si me he hecho la voz, pero sé que no. Boomerang Tears, qué bien. Hostia, qué guapo. Tu puta madre. Thank you.
rango, o sea que no está tan mal. Ay. Claro, es que al cordero no lo he matado en esta partida, tío. Esa es la cosa. Joder, ¿cómo corre este trozo de mierda seca? Oh, puta. Un ítem. What? ¿Qué hace este ítem, tío? Ah, buena, Barfe, acércate al fuego, no quema. Qué va. Ves, tú son pote. Los mosquetes. Ah, vale, vamos, que sí. Vamos a poner el Bristo, me da a mí que no, Lo veo complicado. Mira, el emperador. Pues sí, me da que sí, Bah, vamos a empezar de nuevo. Al menos algo que sea decentillo, porque. No me apetece comerme mucho la cabeza, la verdad, si te soy sincero. Anda, esto está bastante mejor. Bastante mejor, de hecho. Buen Bristol hacia atrás. Ha sido una jugada magistral. Joder, qué bicho más grande. Este juego infinito. Me da a mí que sí, Piero. Creo que sí. Capa. Jugable es la palabra que lo define. Hostia. El meado lo que hacía era bajarme el rango, ¿verdad? Quiero probarlo. Ahora el rango es una mierda, pero bueno. Pero lo prefiero al otro, es que el otro es demasiado inútil. Anda, un Larry. Number War es un ítem súper bueno, tío. Te da mucha velocidad de ataque y lo único que te baja es el rango. Falta rango, pero me han dado daño y velocidad. Muy bien. Este inicio está bastante mejor. La verdad, muchísimo. ¿Va a quedar a la cama? No tengo llaves. Es que mira que soy tonto para acercarme tanto, Te da corazones de alma. Es que yo creía que la cama. Bueno, creo que la cama te llena full vida. Pero si no tengo vida normal. ¡Anda! Oh, un objeto. Pues vale, pues muy bien. Ah, mira, sí, te da 3 corazones de alma. Joder, qué guapo. Si duermes con que te falta vida normal, te recupera la vida normal. Hostia, que salta al lado. Mierda, la araña, no me acordaba. Eso es lo que pasa cuando juegas poco al The Binding of Isaac. Bueno, otro corazón gratis. Bilster, Bones Back. ¿Esto qué coño hace? Y no tengo llaves.
tengo llave. Sujetador de mamá. Caca. Este dado, ¿qué hace? Es que los dados, no tengo ni puta idea de los dados. Reload enemies, vale, es bastante descriptivo, ¿no? O sea, quizá no lo tenía que haber hecho tan pronto, pero bueno. Da igual. No la afecta, bueno, ping. Da igual. Hostia, la Biblia satánica. Una cosa, si cojo la Biblia satánica. Mierda. Si cojo la Biblia satánica, pierdo toda la vida, ¿verdad? Porque no tengo corazones rojos suficientes. No tendría más que cogido el corazón, pero bueno. You feel very balanced. ¿Qué hace Duality? Yo voy a coger la Biblia. Que decía, muy buena. Me da tiempo. No sé, yo me lo pillo y ya está, tampoco. Hala. Me ha salido gratis la Biblia. Satánica. No. ¿Sí? Ahora me faltaría un poquito de daño y rango. Y ya vamos muy bien. Repelear a los enemigos, tío. El regreso de este, ¿o qué pasa? Tiene wiki asco, miedo. La carta del full, me voy a quedar ahí. Mierda, tío, me dio. Sí, sí, repelar a enemigos. ¿Qué cojones? Joder, me da, tío. No es justo el que. Piensa por el otro lado, nunca más salió el Ghosthead. No, no, ¿qué coño va a ser gratis? Tío, es súper barato para todo lo que ofrece, o sea, no me jodas. No seas rata. Para lo que vale, lo que te puede dar. Esa rata, mi arma. No encuentro la sala del tesoro, ¿no? No. Quiero mi sala del tesoro. ¿Yo qué le hago? ¿Bootkeep? O sea, déjame. ¿No te gusta este tipo de juego? Bueno, el Isaac o te gusta. ¡Oh! Uf, qué rico. Para mí que las pastillas siempre son malas. Vamos a comprarnos esta. Joder, justo esta es una mierda. Dios mío. Genial, ¿eh?
No tengo vida, así que... Y dudo que vaya a conseguir más vida a lo largo de, de este piso. Vida máxima estoy hablando, por supuesto. ¿Voy a tirar una vez? Vete a la mierda. Voy a dejarlo así. Paso a gastar bombas. Tengo poquitas. Deja de sacar bichos. La cap. Mierda. Cagado. A ver, qué pete eso, a ver si es una pastilla. No. Nope. El pico de Minecraft. Vale, ¿qué hacía la 5? Bueno, voy a mirarlo por si me acordáis, o sea que... Ah, mira, la 5 tiene el símbolo de la pastilla. Esto es que reiniciar la planta, ¿verdad que sí? Porque tiene el del ítem de la de reiniciar la planta. Hostia, esto es una pasada. Vamos a Arquís. Oye, el simbolito ese se lo han puesto nuevo, ¿verdad? Mierda. Reinicia la sala, no, reinicia el piso. Es que, Juan, soy muy inteligente. Pubertad. Me salen mejores pastillas, sí, mejores pastillas. Los cojones. No, tengo toda la vida, no sé lo que pongo bomba. Me sale un corazón, bien. Bueno, vamos a matar a... Vamos a matar al boss. Y vamos a reiniciar el piso. Que nos chetamos más. Pues está muy bien. Eso de reiniciar el suelo está muy bien porque te da un objeto de rey extra de la sala del tesoro. Vale, sala del rey. Necesito rango. Wow, es complicado, eh. Cuidado, eh. Speed and Rage. Uy, me como esto. Vale, pues vamos a reiniciar piso. ¡Ué! Reiniciamos piso. Venga, tope. Voy a coger la monedica. Joder, qué rápido voy todo follado, ¿sabes? Uy, casi me da eso. Vaya, eso se lo han puesto nuevo, ¿verdad? No... O sea, porque yo antes no estaba. Y estoy repitiendo mucho los... O sea, chicas. Scorpio, Poison Tears. No estaba el simbolito en el. En lo de la alfombra de la sala del dado. Vamos, yo creo que no estaba. Hace tiempo. Ahora hace tiempo te digo, desde hace un montón. Esto, bastante mejor el sol. O el demonio, es que no tengo vida máxima. Y revelar el mapa tampoco me parece aquí. Yo diría que no, ¿eh? No sé. Vamos, al menos al principio del juego te aseguro que no estaba. Porque es un detalle que te das cuenta. Vale. Vaya mierda, ¿no? De ítems.
Vale, eso significa que he perdido un corazón. El cerdito no está mal, pero... tampoco es la gran cosa. Es lo más complicado, ¿verdad? Matchbook. Para break. Pero es que ahora mismo no tengo... no sé romper... no, no sé hacer breaking rounds ni nada, ¿sabes? Tengo que aprender a hacerlas y no... creo que no tengo suficientes cosas para hacerlo aún, o sea que... caca. Se lo he dicho yo antes. Mierda. Vete. Ah, con Eevee va. Cierto. Sí, sí. Tiene sentido. Hostia. Vale, Restock creo que es... ah, Restock es la habilidad esa para... restoquearla, tiene toda la vez que quieres. Pues sí, pero ya te digo que yo creo que... que hay que tener mucha suerte para que te toque justo eso. Bueno, suerte y saber jugar, porque la gente que sabe jugar sabe cómo buscar esos ítems. Anda. Mira, eso, que la gente que sabe jugar sabe cómo buscar esos ítems, ¿sabes? Justo. Yo que no tengo ni idea. Buena llave. Yo que no tengo ni idea, pues. Pues eso. Claro, esa es la cosa. Si sabes hacerlo, lo vas a hacer. Wow. Bueno, puedo hacer lo de gusano biblioteca. Joder, me han tepeado. Con otro libro. Ya. Pero bueno. De hecho, antes hice una run. Después de un desafío, el de ping pong. Que con la Eevee Bug la empecé a liar que flipas. Esto es lo de la linterna, ¿verdad? La linterna mola, pero tampoco... ¡oh! More options, I like it. ¿Si me sale otra rebaja? Leyendo y no entiendo mucho, no, soy inútil. ¿Esta es mamá ya? No, esta no es mamá. Este boss siempre ha sido tan inútil, tío, en serio, que inutilidad de boss. O sea, monstruo le da 20 vueltas a este tío. Ah, la batería del coche. A ver, ¿qué me interesa más? Yo creo que la sala del demonio, ¿no? ¿O no? Es que la de Ángel, ¿qué puede haber en la de Ángel que me interese? Ahora mismo nada, yo creo. La del demonio me puede encontrar daño y todas esas cosas. A ver, no me han mencionado en Discord, así que... yo creo que la del demonio, que sí. Puto delay del directo. A ver. Hombre, también podría matar a The Hash. Con Azazel. Brimstone, sí. Mira. La marca que da más daño, ya está. Esto comerse la cabeza para eso. Visto, hay una sala de esas que te...
bomba. Hostia. La garra de Guppy. Bueno, ya tengo un objeto de Guppy. A veces tengo ahí un huevo de corazones, así que vida no voy a perder. La boss rush. Sí, podría hacerla, así que voy a intentar darme un poquillo de prisa. Me da igual perder vida, tengo aquí corazones. La boss rush creo que ya la tengo hecha con Azel, pero bueno, no estoy seguro, así que vamos a hacerla. Mierda. Esto me va a llevar. Vamos. Coño, entra. No tengo demasiadas llaves, así que tampoco voy a venirme arriba con esa sala. Cubierta. Joder, pastillas buenísimas, ¿eh? Modkip, de puta madre, oye. Better Pills. Mejor ítem del juego. Después del juego ves que tienes completado. ¡Ah! Vale, sí, la boss rush la tengo hecha. Buah, aquí. Doctor, mira más daño. Bueno, pero si hay algo interesante lo voy a coger. O sea que da igual. 3 de pubertad te da un corazón. ¿En serio? Eso no lo sabía. ¿Y acaba de aullar un lobo? ¿Está aullando un lobo? What? ¿Qué cojones? What? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Sala secreta. A ver. Hostia, tío. ¿Qué cojones? Buena, buena. Sí, señor. Bueno, tío, dos monedas. Yo estoy flipándolo, tío. Puto Isaac. No tengo ni puta idea. Hostia. Vamos. Esto sí está bonito. Puto Nightbot, ahí se está sacando el sueldo. Hostia, ¿en serio puede detectar Black Markets? Hostia. Qué guapo, tío. Mira, me ha hecho un puntito. Vale, me voy a tomar la Biblia. Podría ir arriba por otro corazón, pero... ¿a qué? Justice. Range from above. Es verdad que el muñequito se me coge. Sala secreta. Mola, tío, mola mucho. Incluso podría decir que está chetadillo, porque además también te da daño. Aquí te hinchas, pero vamos, paso. Black Candle. Bueno. Estamos bien hoy, ¿eh? Sí, que Black Candle está muy bien, coño, por eso lo he dicho. No he dicho que esté mal. De hecho, Black Candle es la polla. A ver, ¿cuál de estos es mejor? Esto es Libra, ¿verdad? Decidme cuál. Si hay alguno que merezca la pena, por lo que merezca la pena hacer la boss rush. La negativa, creo que sí. Antes me salió. Está la pajita. La pajita. Es que no sé qué coño hace pajita. La de arriba a la derecha, que es una mierda que tampoco es muy buena. Voy a decir. Ah, bueno, a lo mejor. No, no, quizás no la tenga. ¿Qué coño? Mata muy pocas veces a Satán. No, creo que no la tengo. Hostia, pues no voy a poder matarle, Lamp. Bien hecho, Barfe. Genial.
Bueno, pues paso de... No hay ninguno que creo que merezca la pena. Vámonos. Ya tarde. ¡Ah, puto delay, loco! Da igual. Me da un poquito igual realmente. Ya se la saqué de tío, bueno, pero bueno. Paso de matarlo, tío. Claro, si no tengo la negativa, ¿cómo voy a sacar fuego? Tiene sentido, ¿no? Mierda. Au. Dame un corazón. Ahí. ¿Dónde está el cabroncillo? Solo ha podido salir del demonio, bueno. Vale, ¿esto qué hace? ¿Qué hacía esto? Esto era lo de la tinta del el polvo en el suelo, ¿verdad? Me han llamado por Discord. Ah, sí, el server de Serpi. Todavía nada. Ah, vale, sí, es ese objeto que te digo. Va, caca. Bastante mierda. ¿Podré matar a Hash con este rango de mierda? O sea, que tengo un rango de mierda, básicamente. Vale, Black Marker. Lel. ¿En serio? ¡Qué guapo está esta mierda, tío! ¡No me jodas! Bueno, Black Market o esta salida. Aquí. Atrapilla con la escalera. ¡Qué guapo, tío! Maravilloso corazón ahí. Voy a usar esto. Que si no puedo contra Hash, voy a ir por el demonio y ya está. Tampoco me voy a complicar porque yo quiero sacar la Polaroid negativa. No la tengo aún. Es que no sé qué hago, que no la tengo aún, tío. Una llave se me ha ido por ahí. Ahora voy a cogerla. Que tampoco tengo tantas llaves como para ir de sobra ahí. Sino... Qué pereza, ¿no? Feromona. Nice. What makes you larger? No, thanks. Suerte, no. A ver si se mueren todos, ya está. Tampoco me voy a complicar yo mucho aquí. Una transformación. Joder, qué cosas más raras. Me la voy a tomar, pero. Bueno, no me la voy a tomar porque ya a estas alturas no creo que encuentre las otras dos pastillas. Está por el camino, es que está toda por culo, ¿no? Igual la contaría. Bueno.
Me voy a morir por ser más grande. Makes you large. Y qué transformación. Es que, joder, me dio muchas cosas, tío. Bueno, pues nada, el jefe está por el último camino que mira. Está bien. Bueno, esto aumenta el Brimstone, ¿no? Un poquito más grande. Algo es algo. Claro, también hace que sea yo más grande. Pues claro. Me llego a dar con eso. Claro, tío. Velocidad. Es que no necesito más velocidad realmente. Mira, va a aparecer mierda de su color. No, qué graciosa. Mierda. Voy a por atrás un montón de botiquines, iba a decir. Una cosa, el feto puede salir de distintos colores, sí, ¿verdad? Es que este es como de distinto color, creo, ¿no? O me lo estoy inventando. ¿De qué? Mira, Cramp. Por favor, el carboncito. El carboncito está bueno. Puta, que me ha dado. No sé si debería ir a por Hash, tío. Que me va a reventar, yo creo. Nada, vamos a ir a por Satán y ya está. Nah, algún día lo mataré. Ya, ya sé que no vale, pero bueno. Es que lo prefiero a la cabeza. O sea, ¿qué? Hola, Rust Angel. O Rust Angel, que también puede ser. ¿Qué tal? Y no entendí tu pregunta, caballero. Mierda. Las manos meten una presión psicológica. ¿Por qué? ¿What? ¿Ha sonado las manos y no ha habido manos? Esta mujer tiene sobrepeso. Hola, equipo, ¿qué tal? How are you? Hi, how are you? Fine. I hope so. No. Tengo que personalizar muchas cosas, ¿vale? Soy nuevo. Hola, ¿qué tal? Soy nuevo. No me pegue. Algún día, evidentemente algún día. Porque ahora mismo. Ya me costó poner el uptime. Bueno, a ver si hay alguna bomba aquí. Mira, pom. Pom. Mierda. Ah, no te preocupes, ya me apaño yo. Buena, ya me apaño yo. O sea, it's easy. Es solamente pereza. No es tan que es complicado, es pereza. Pero gracias por la ayuda igualmente. Joder, el perro este está chetísimo, tío. No me jodas. Y sale un cofre, tú muerto. Oh, puta. Mierda. ¡No! ¡Que peta! Esto. ¿Prefieres a Navi? ¿Por qué prefieres a Navi? ¿Te dice exactamente dónde es? Ah, sí, ya lo sé. Pero bueno, el lobo este te da. Mierda, te da 50 de daño. Bueno, 50, sí. Ojalá te da 50. Mierda. Soy retrasado. ¡Soy retrasado! ¡Oh! Me ha seguido alguien. Joder, ¿puedes dejar de hacerte daño, por favor? ¿Cómo perder una partida en 5 segundos? Bye, Barremuso. Dios mío. Puto retraso. A ver, vamos a ver quién más. Me han mencionado por este canal un momentico.
¿Qué me ha mencionado? ¿Qué coño me ha mencionado? No sé por qué me han mencionado. Bien hecho. Bueno, vamos a ver. Streamlabs, ¿quién me ha seguido? Ángel, efectivamente. Me temía que eras tú, ¿no? Lo pensaba. Pero bueno, prefiero asegurar. Así que gracias por seguirme, caballero. Putos fantasmas, tío. Me salen la puta boca. No quiero acercarme mucho a estos bichos. Por razones obvias. O sea, una cosa. La gente que me menciona. Pero ha mencionado todos los ayudantes. Menciona y no pone nada. Es como, ¿tenemos que adivinar por qué coño no habéis llamado o qué? ¿O qué pasa? O sea, no se adivino, tío. Puedes poner... lo que pasa. Una pequeña descripción o algo. I don't know. No es tan complicado. No facilitas tanto el trabajo. No llores. A que te parto la cabeza, puta. Ya. Pero bueno. Vosotros, es que a vosotros solo os llaman para una cosa, no me jodas, tío. No es lo mismo, ¿vale? Jode igual, pero no es lo mismo. Eso sí, la gente que empieza a pinguear y a poner... Ya sé que lloran mucho. Mierda, he usado esa pila, no tendría que haberlo usado. No, pero yo no es por el hecho de que me llamen, de que me mencionen, que a mí me da igual por qué paso estoy. Pero ponme el motivo, ¿sabes? Que es bastante bonito. Bueno, como va a ser la última en teoría. Me hago aquí un punto de daño. Bien hecho, tú ponte los proyectiles, Barfemus. Joder, ¿qué le pasa al Nightbot? Tiene muchos mensajes. Eso es porque estáis escribiendo bastante, porque si no hubiera tanta gente en el chat, tanta gente, ¿no? Entre comillas, que para mí es un montón. No escribiría casi nada. Me comí eso. Me dio. Puta madre. No da igual. Ya estaría. Mira, ya ahora sí mandarán negativa. Ahora sí, ¿ves? Ya tengo la negativa. Ultrajar. ¿Qué me han puesto ultrajar? ¿Eso qué es de ultrajar? A ver. Ah, es challenge. Vale, perfecto. Vale, ¿con qué podría jugar ahora? Ahora hay que ir a matar al Lamb. Una cosa, ¿aquí qué es lo que me falta? ¿Aquí me falta? Ultra Greedy. Espérate, vamos a ver. ¿Cuáles son todos los bosses estos? Está Corazón, está Isaac, Blue Baby, está Satán, son cuatro, el Cordero, cinco, Greedy, Hash, me falta uno, ¿o qué? Podemos sacar, vamos a ver si se puede sacar, un momento. Mega Satán, hostia, Mega Satán, es verdad. Y Delirium no sale ahí. Mira, Delirium se te pone el papelito manchado de sangre, todo el papelito. Eso es Delirium. Vamos rápido. Ya, vamos a venir, vamos a la grande, es una mierda. Ah. Poker Tears.
Uy, tan lento a veces, te lo juro, que seré el mal. Se ha reído, mamá, eh. Tengo bombas. Bien hecho. Tengo que matar al cordero una vez. Creo que me lo dijo antes Juan, eh. Vale. Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar o bien para luego o bien para otro día, ¿vale? Porque son las 9. Y por hoy ya, al menos por ahora, vamos a dejarlo un ratete, ¿vale? Porque esta mañana he hecho uno, antes hice otro de Fallout de 2 horas, este que llevamos 2 horas, ya son 6 horas hoy nada más. Y luego si me pongo otro rato, ¡buah! Tengo ganas de jugar Black Ops 4. Pero bueno, ya por hoy, joder, ha sido una buena jornada. Así que nada, Mudkip, gracias por hacerme de wiki del juego. Y nos vemos. Bye. Y a todo el mundo que esté viendo esto. Bye.